Hola amigos, soy Armando Villarreal, Mando 23, y hoy sábado ya 5 de noviembre, tenemos un programa muy agradable con una atleta olímpica. Estas Olimpiadas se está preparando ya para Tokio 2020, y la verdad que estoy muy emocionada de Houston. Ella es Ivonne Treviño Hayek, es competidora en salto longitud, y bueno, sin más preámbulo, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Mando, mucho gusto. Es un placer saludarte a ti y a todo tu público. Me da mucho gusto estar hoy por la mañana con ustedes. No, gracias, gracias Ivonne. Y entramos en materia, a ver, ¿cómo descubre Ivonne ese gusto por los deportes, más allá de en la disciplina en la que participas y te especializas, ¿cómo llegas al deporte? Pues mira, el deporte llegó a mi vida desde muy temprana edad, desde que tenía 8 años. Mis papás querían que yo realizara algún deporte, al igual que, que mis hermanos, querían inscribirnos en ciertos deportes y pues en ciertas actividades que pudieran ayudar a desarrollarnos como niños. Entonces, al estar buscando un deporte, tenía la opción en el colegio de hacer gimnasia, natación o atletismo. Y pues a mí siempre me gustó correr. Entonces recuerdo que le dije a mi mamá, yo quiero tratar el atletismo y pues ver a ver si me gusta. Al empezar a entrenar el atletismo, se presentó a las 2 semanas una competencia ahí en Monterrey. Y en esa competencia me pusieron a correr 25 metros planos, en relevo de 4 por 25 metros planos, el salto de longitud y la prueba de fondo, que en esa época era el 75 metros planos. Imagínate esa edad, ¿verdad? Ya con lo que me estás diciendo, bueno, la verdad que ya me estoy animando a correr. Entonces, a lo mejor reprogramamos la entrevista y me voy a correr esa competencia. No, no es cierto. No, no, que lo. Imagínate, en esa edad, 75 metros planos era nuestro fondo. Era Híjole. como pues una carrera muy larga Una carrera cualquiera para Usain Bolt, ¿no? Para ponerlo en ese contexto, tal vez. para. Sí, yo creo que fue todavía corta para Usain Bolt, porque pues Usain también corre los 200 metros planos. Claro, es un fenómeno ese señor, es un fenómeno. Pero y bueno, continuando con tu historia y un poquito para hacer un paréntesis, amigos, es una atleta regia, se me pasó mencionarlo, radicada en Houston, como lo mencionaba. Ahora, Ivonne, como dices, ¿te gustó el atletismo? ¿Has participado, participaste durante en diversas modalidades? Pero ¿cómo te motivó? ¿Qué te motivó realmente a ser un atleta profesional y particularmente en el atletismo? O sea, realmente, ¿cómo te motivas para llegar a esa instancia, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, pues como todo camino tiene que haber un inicio y el mío inició a los 8 años, Sí, pero a totalmente. esa edad no me imaginé que mi camino pudiera terminar o pudiera iniciar en unos Juegos Olímpicos. Ya te empiezas a hacer deporte, te empieza a gustar, te empieza a apasionar y empiezas a darte cuenta por cómo vas aprendiendo que es un proceso. Muchas veces nos queremos saltar esto o queremos llegar a nuestros objetivos muy rápido, pero la realidad es que la vida no es así. Hay un proceso y hay ciertos aprendizajes que tienes que ir madurando físicamente, mentalmente y pues espiritualmente antes de llegar al máximo de tu nivel. O sea, es una carrera y no son carreritas, de verdad. Pues es un proceso. Entonces, ¿cómo me motivo? Pues yo creo que la motivación llegó después de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, cuando tuve pues el honor de representar a México en la prueba de salto de longitud. Y ahí fue cuando me di cuenta que Juegos Olímpicos estaban más cerca de lo que yo me imaginaba y que sí eran posibles para mí. Yo creía en mi potencial, yo sabía que lo podía alcanzar, pero también sabía que iba a ser un camino pues de mucho esfuerzo para pues llegar al top de mi nivel y pues representar a México en los Juegos Olímpicos. Es correcto, y bueno, ahora lo acabas de mencionar y es bastante agradable escuchar esta historia, y es cierto, coincido en la parte de los procesos. Todos debemos tener una paciencia que es muy difícil a veces, ¿no? Que es tenerlo muy presente en nuestra cabeza, la paciencia. Pero para ello también me imagino que tuviste obstáculos. O sea, ¿cuál ha sido en términos de obstáculos deportivos? O sea, yo entiendo que has tenido o hemos tenido todos obstáculos en la vida, pero por ejemplo, no es tan frecuente o tan común, al menos a mi parecer,
que las competencias de atletismo tengan la difusión, entonces probablemente sea un obstáculo, pero me gustaría escuchar de viva voz cuál consideras que ha sido el mayor obstáculo deportivo en tu carrera deportiva. Pues mira, el primer obstáculo como deportista son las lesiones, porque normalmente un deportista busca siempre llevar al cuerpo a su límite, pero tiene que ser muy inteligente en la manera en la que entrena y en la manera en la que compite. Porque si no escuchas a tu cuerpo, o sea, literalmente en esa palabra, o sea, si no escuchas cuando estás cansado, cuando tu cuerpo te pide reposo, cuando tu cuerpo te pide tratamiento, terapia, y tú tratas de forzar tu cuerpo para llegar a un objetivo, ahí se puede echar a perder todo el desarrollo que hiciste. A mí me pasó 2 años eso. Entonces, primero, yo creo que el obstáculo sería estar libre de lesiones. Yo no lo entendía hasta que llegué a este nivel en el que aprendes que tienes que ser muy inteligente en la manera en la que tú, junto con tu equipo de trabajo, programan y llevan a cabo toda la temporada, porque quieres estar libre de lesiones para seguir avanzando. Y si a ti te llega una lesión a la mitad de la temporada, pues eso te va muchas veces a retrasar el mejorar. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es tener el fogueo internacional. Como tú dices, el atletismo es muy competitivo. Entonces creo que si quieres ser el mejor del mundo, debes de competir contra los mejores del mundo. Debe de ser algo que sea casi, pues, normal para ti. Ir a competencias en donde están los mejores del mundo para tú llegar a ser la mejor del mundo también. Claro. Y bueno, ahora, yo quiero llevar esta pregunta a lo siguiente. Después de tu experiencia olímpica, situémonos en Río hace un par de meses, en agosto, el estar obviamente en la Villa Olímpica alrededor de miles de atletas de todos los países del mundo, para ti en la forma, de forma personal y en la parte deportiva, que es lo más importante, lo que estamos discutiendo en este momento, conociendo de ti, ¿qué fue la mejor experiencia o qué te deja esta experiencia de vivir prácticamente esos pequeños momentos de las Olimpiadas? ¿Qué te deja a ti? ¿O qué te dejó? Primero, yo creo que el mayor aprendizaje para mí fue darme cuenta que todo en la vida es posible y que todos aquellos atletas que nosotros vemos en la tele y consideramos superhéroes, todos tienen una historia impresionante de mucho trabajo, de mucha disciplina y de muchos años de estar haciendo constantemente las cosas bien. Entonces, eso me enseñó que el ganar una medalla olímpica no es solamente, ay, es que él nació con un superpoder y es anormal. Claro que no. Esa persona que está llegando al top del top tiene por detrás muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y es una persona que ha dejado todo para ese objetivo. Entonces, creo que mi mayor aprendizaje fue ese. Todo en la vida se puede alcanzar si se tiene un plan correcto para alcanzar los objetivos. Perfecto. Y ahí fue donde me di cuenta que no, o sea, que todos somos, que no hay superhéroes, que hay gente que realiza las cosas extraordinarias haciendo lo ordinario extremadamente bien. O sea, que todas estas personas que han llegado al top no son extraterrestres ni gente que nació con un músculo extra y con poderes superdotados. No, es gente que en su rutina diaria ha buscado la excelencia. Y creo que ahí está la clave. ¿Cuál es el secreto? Porque me imagino, como lo acabo de decir, o sea, hay gente que no, que extraordinaria, que no nació con un músculo adicional o demás. Pero tú, cuando estás en la competencia, en ese salto de longitud, o sea, ¿qué haces? O sea, yo no me visualizo o a lo mejor no contemplo la manera de concentrarme. O sea, ¿cómo no ponerte nervioso en ese tipo de competencias? Porque al final del día sientes la presión del aficionado o de la gente que está viendo o del juez. O sea, ¿cuál sería ahí? O cuál, más bien, ¿cuál será la recomendación, ¿no? O sea, para las nuevas generaciones que quieren competir en estas instancias, ¿no? O sea, para una, no perder el piso, dos, no perder la concentración. O sea, ¿qué consejo le darías a esas nuevas generaciones? Bueno, primero quiero agregar una cosa a tu pregunta anterior. Claro, claro, claro. Creo que también es importante que seamos muy sinceros con nosotros mismos, en el sentido de que todos nacimos con ciertos talentos y ciertas habilidades, ¿verdad? Entonces, si tú quieres resaltar en el deporte, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que tienes? ¿Qué deporte es el en el que puedes potencializarlo aún más? Eso también es importante, porque si
sí es real que todos tenemos ciertas habilidades, ¿eh? Y que hay cosas que se nos dan más fáciles. Por ejemplo, a mí no se me da fácil cantar. ¿Ah? Entonces, por más de que yo quisiera ser artista y cantar, pues la realidad es que, oye, pues no, o sea, por más de que entrene y entrene, mi habilidad va a estar topada porque no tengo la base de una buena voz, digámoslo así. Claro. Entonces, si tú quieres ser corredor de 100 metros, pero pues a lo mejor los 100 metros, o sea, no, tienes fibras mucho más lentas que rápidas, bueno, ¿por qué no buscas una prueba en donde puedes potencializar tu tipo de cuerpo, tu tipo de talentos para que puedas ser la mejor versión de ti en lo que haga? Yo creo que eso es muy importante, o sea, ser sinceros con nosotros mismos y decir, a ver, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades? Y en base a eso, escoger también el deporte que quisiéramos hacer. Totalmente. Ahora, de la parte de motivación, sí. Creo que tenemos que entender que todos los atletas se siguen poniendo nerviosos. No conozco ningún atleta que esté a punto de jugar o competir en los Juegos Olímpicos y que diga, no siento nada. Eso es imposible, porque todos están viviendo una experiencia increíble en sus vidas. La clave está en la manera en la que se maneja la mente. Y la mente, como el cuerpo, se tiene que entrenar. La manera en la que se entrena la mente es a través de la repetición. O sea, si tú te enfrentas a esos escenarios como Juegos Olímpicos de manera consecutiva, entonces la experiencia es lo que te va a hacer controlar los sentimientos y las emociones en ese momento. Perfecto. Entonces yo creo que lo importante sería, pues, el fogueo. O sea, para los atletas y para las futuras generaciones, vayan aprendiendo poco a poco en las competencias que les están tocando competir, y mientras saquen un aprendizaje de esa competencia y la apliquen en la que siguen, van por buen camino. Y poco a poco su nivel competitivo aumentará y también su confianza a la hora de competir. Entonces, llega un momento en el que tú te sientes con las capacidades mentales y físicas para competir en ese nivel, porque sabes que has pasado por un proceso de maduración y lleva, como te estoy diciendo, lleva un tiempo. Son pocos los que pasan de un año a otro a profesional y a lo mejor gana. Son muy pocos y muy contados. Yo creo que es menos del 1% en el mundo, no, muchísimo menos. La verdad, nuevamente te felicito porque eres una atleta exitosa, muy centrada en lo que estás haciendo y obviamente ya pensando en el siguiente ciclo olímpico, en el cual yo espero que nos puedas traer no solamente una medalla, todas las medallas posibles y habidas y por haber en tu competencia, en tu disciplina, Ivonne. Sí, la verdad es que creo que a las siguientes generaciones es importante explicarles, porque muchas veces tenemos ideas erróneas de lo que es el camino. O sea, me he topado con muchos jóvenes que creen que porque no les fue bien una competencia, eso ya los define. Y eso es algo totalmente equivocado. O sea, una acción no te puede definir. Lo que te define es la manera en la que enfrentas eso que te pasó. Entonces, creo que eso también se aplica al deporte. O sea, si te va mal en una competencia, si no, el resultado no fue el que tú pensabas, si entrenaste, hiciste todo lo que tú tienes para eso y te va mal, bueno, más bien yo creo que es revisar qué fue lo que pudiste haber hecho mejor, qué fue lo que aprendiste de esa competencia y reprogramar el siguiente año para seguir avanzando. No creer que una competencia ya te definió. Totalmente de acuerdo, Ivonne. Pues la verdad, ya para finalizar esta agradable entrevista, pues solamente, nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por tomar la llamada, y no sin antes, ya que nos despidamos formalmente, que les compartas a la gente dónde te pueden seguir, dónde duda, comentario, adelante. Claro que sí, pues mil gracias, para mí también ha sido muy padre estar hoy en la mañana contigo y con todo tu público. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Instagram y Twitter es @Ivonne. Ivonne es YVONNETHAYEK. Ivonne Tejaye. Es mi cuenta. Y en Facebook es igual, pero con un 7 al final. Ivonne Tejaye 7. Muy bien. Pues amigos, así llegamos a esta nueva emisión de su final. Gracias, soy Mando 23. Igual, nuevamente pueden encontrarme en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en el canal de YouTube.